Bienvenidos a un nuevo videito más. Este día pues estoy sorprendida porque la verdad no me esperaba esto el día de ahora, chicos. El gobierno sigue repartiendo caja solidaria alrededor de todo El Salvador, chicos, y esta vez nos tocó a nosotros. Vamos a ver qué es lo que trae el día de ahora. Ay, disculpen, pero es que la moto le zampa un pedo. Así que, mi gente hermosa, yo estoy contenta porque nos ha caído otra cajita, porque la verdad, pues, es necesario, pues, es por demás que no se ocupen, chicos. Así que si ustedes quieren saber qué es lo que van a traer el día de ahora, así que no te vayas a perder de este video. Y si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal. Y si tanta casaca dentro video. ¿Verdad que el presidente, pues, sigue todavía mandando cajas? Eso yo no sabía. Fíjense que, según yo, por la pandemia iban a haber repartición de comida y hasta ahí, chicos. Pero no, fíjense que si ustedes saben que qué onda, porque el presidente estará dando caja solidaria, chicos. Así que pues esta vez nos tocó a nosotros. Vamos a sacar, bichos, que es lo... Bueno, yo saqué esta caja grande, la verdad, porque uno no sabe qué es lo que puede traer en una cajita tan pequeña. Acuérdense que esto... viene bien taqueado, bicho. Esta caja se llama Programa Presidencial de Apoyo Alimentario, chicos. Así que por eso vemos PPPPA y así va. Así que vamos a destaparla. Estamos afuera de la casa. Así es, de una, sin tanta paja, cuando vas a arrancarle el calzón a la bicha. Como ustedes saben, pues lo normal que te puede traer una caja es que... aceite, azúcar, arroz, frijoles. Vamos a ver qué es lo que nos trae el día de ahora, chicos. Esperemos no aburrirlo, porque la verdad yo estoy sorprendida. Empezando por lo que se ve encimita, viene una vaca milk, leche, avena, macarrones, atol, aceite. ¿Esto qué es, vos? Prodi pasta. Pasta de semola de trigo duro. Adicionada con... ¡Ey! Esta no sabe... ¿Qué? Semilla de melón. Semilla de melón, mira. ¡Ey, novia! ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes, por lo menos, si ustedes ya han visto esta clase de productos, déjenos en los comentarios y díganos qué es lo que se puede hacer con esto, porque la verdad, para mí es primera vez que yo voy a ver semilla de melón. Venimos con una bolsa de leche, bichos. Pues me estoy acordando cuando yo hice el unboxing de cuando fue en tiempo de pandemia. Vaya, vienen dos paquetitos de macarrones, como que de la misma marca de las semillitas de limón. De limón, chica, ya no es de melón, vos. De estas, mira, estas vienen varias. ¡No! Mira, Beluchini. No. Espérate. Llevamos 2, 4, 6. 7, mira, 7 bolsitas, y se viene una bolsa de avena, mira, avena, qué raro viene el nombre, avena, viene avenita, miren, bicho, para hacerlo con leche, la costeña, puré de tomate, para hacer los macarroncitos, va. Está bien, mira, Luisini. Y un atolito de coco. Mira, niño Luisini. No, es que fíjate que estos productos, la verdad, no sé de dónde los traen, porque la verdad, aquí yo no he visto de esto, mucho menos de semilla de melón, bicho. Él ni en cuenta sabía yo. Y viene lo que es cafecito, mira. Es castellano, americano, mira, para que te levante el ánimo con todo, vos. Bueno, todavía no se vencen, va. Entonces llevamos con cafecito, bichos. ¿Qué es esto? Frijol pinto. ¡Ey, frijol pinto! Mira la clase de frijol. Mira. Vaya, si ustedes quieren que nosotros hagamos un video haciendo sopita, bueno, aquí pueden ver mi fondo todo rústico, todo random, va. Pero ahí es donde cocemos los frijolitos, bicho. Así que si ustedes quieren que hagamos un video de frijoles pinto. Yo la verdad nunca había escuchado, bueno, como tantos nombres, tanta marca que hay. Ay, una bolsita de aceite, la niña. Guachen. La niña amarilla, aceite vegetal comestible, dicen. Bueno,
Sigamos. Ey, no, hombre, es algo. Es lo que yo les digo. Por eso saqué la caja grande. Porque me imaginé yo de que tan cosa tan pequeña le entre de todo. No, por eso saqué la mesa. Porque como tan pequeño que es la caja. Imagínate todo lo que hemos sacado. Poner este lado, mira, amor. Imagínate todo lo que hemos sacado. Y todavía falta más. O sea, le han socoleado cabal. Mira, niño Luisini. Vaya, vienen las latas de atún. Atún desmenuzado con 20% de soya en agua, bichos. Vaya. Ah, no, otra viene. Mira, Luis. ¿Cómo se preparará, vos? Ya vamos a investigar. Va, pues son 2, 4, 6, 8 bolsitas de semilla de melón. Guachá. Mira, ahora viene la sal refinada, sal yodada, fluorurada. ¿Qué fluorurada, vos? No sé, ustedes déjenos en los comentarios, bicho. Si no, nos va a tocar googlear, babo. Vaya, mira, ya llevamos salita. ¿Qué más? Ah, otra bolsa de frijoles. Mira, que este es una libra. Ah, no, 2 libras, 1 kilo. Es 1 libra. 2 libras. Casi 2 libras. Ajá. Mira, nunca había visto estos frijoles, bo. Serán buenos. No sé, ustedes, si ya les llegó la casa solidaria y ya hicieron esos frijoles, déjenos en los comentarios, bicho, porque la verdad se ven menos raritos, babo, los frijolitos. Y viene lo que es arroz blanco, que podemos hacer también un arroz con leche, podemos hacer arroz aguado, mira. Dice, este producto no contiene sellos ni leyendas, dice. ¿Cómo así, niño Luisini? No sé. Arroz super extra. ¿2 libras? Sí, 2 librix. Ya van a vencer, casaca. Va, mira, yo te dije que esta caja viene bien empaquetada, vos. Mira, de San Diego, mira, de dónde será este producto, vos. De México, importado, ajá, México, mira. Es que todo esto quizás es mexicano, todo esto producto, va. No sé si ustedes son de México, déjenos en los comentarios si este producto es 100% mexicano, porque la verdad, esta marca yo no la había visto, mucho menos estos frijoles todos parchados. Que esperemos que estén bien, porque uno está acostumbrado a comer los frijoles rojos, los de seda, los de sangre toro, los negros, los blancos. Entonces uno está acostumbrado, pero este, la verdad, yo no lo había visto. No sé si son arroz blanco, no sé, fíjate. Dice, rápida cocción, fuente de antioxidante, alto en fibra y proteína, dice Miraniol. Ah, pues vamos a darle dura a la proteína, pallín. Y también viene lo que, es que mira, orgullo mexicano, es que yo digo que todo este producto es puro mexicano, mira. Ya viene todo. Va que sí. Y hasta en diciembre tenemos chance de hacer tortillas, Miraniol Luisini, harina de maíz. Ahí está, mira, viene una bolsa de, dos, viene, mira. Mira, guachá, dos bolsitas de maseca, digámoslo así. Arimasa. Es que los nombres, va, que se inventan. Y por aquí tenemos cool higiénico. Ey, la vez pasada no nos dieron cool higiénico, babo. No, es que no, bicho, cuando pasa algo, yo no sé qué onda, bicho, pero lo primero que se acaba en el súper es el papel higiénico. No sé por qué, como que les agarra una crisis nerviosa así, diarreica. No sé, bicho, se les tapa el botón. La verdad que cuando uno pasa algo, un diluvio, que viene tormenta, que viene enfermo. Ah, ¿quién me está deseando? Ya me desearon el papel higiénico. Alguien está necesitado de papel higiénico ahorita, fíjate. Vaya, mira, dice papel higiénico 100% biodegradable, 4 rollitos, nos alcanza. Ahí está, miren, bicho. Ey, la vez pasada no venía papel higiénico, babo. No. Miren, bicho, no es paja, pero a uno le tocó limpiarse con hojas de palo este de mango, bicho, porque la verdad, estaba jodido ese tiempo, babo. Sí. Casi dejábamos pelón el palo. Oí cómo pasa el carro. No, hombre, como que aquí fuera pista de carro, babo. Y vienen 2 cajitas de cereales. Hay glass, choconubis, chocorronis, chocoglass. Es que no te dio los nombres, babo. Bien góticos. Madre, mira este cereal. Me imagino que también esto es 100%. Ajá, sí. Ve, tiene el código de México. 52, ¿eh? Vea. Sí. Ah, pues sí. Todo este producto es
100% mexicano. Saluditos para los mexicanos que nos están proveyendo su comidita, mamina. Guachá, dos cajitas de cereal. Y la verdad que pues es bastante, mira lo que yo te digo, mira, amorcito. O sea, es bastante, mira lo que te trae, mira. Guachá. Lo que te trae, esto me pone así como que, ¿qué onda, va? ¿Qué es? Uy, mira. Es que sí, nunca había visto semilla de melón. ¿Pero qué se podrá hacer con esto, Nio Lucini? ¿Qué te imaginas vos? ¿Qué crees vos que podemos hacer con esto? Okay, me imagino que tipo coditos deben de ser. Pasta molizada. Dicen, vamos a leer, litros de agua. Use 2.5 litros de agua por paquete. Cuando el agua esté hirviendo, agregue la pasta. Remueva de vez en cuando. Cuando esté cocida, drene la pasta y está lista para el consumo. Coditos, algo así. Ajá, pero ¿por qué le llamarán semilla de melón? No, quizás por la forma de la semillita del melón. Y es cierto, ustedes si están por allá y han probado eso, por favor, déjenlo en los comentarios. Uy, hoy una moto, Luichini. No, hombre, es que vaya. Y dos paquetes, la vez pasada venían bastantes macarrones, va. Y también venían bastantes latas de atún, de pollo y de pescado, va, Luisini. Venían más aceite, más bolsas de leche. Pero en fin, miren, mi gente hermosa, esto es lo que nos manda el Prezi el día de ahora. Pues, dale las gracias porque la verdad, o sea, ¿quién te va a regalar una bolsa de frijoles o una bolsa de arroz? La sal es buena, mira, Nio Luisini. Te daña menos. Te daña menos. Pero sí, miren, esta nunca la he probado, fíjate. No sé qué tan bueno quedarían. Pero si ustedes quieren que hagamos algo de esto, de comida, den los comentarios y si hay apoyo, dejando su bonito like. Díganos, Stephanie, quiero que hagas, no sé, algo de aquí. Podemos hacer, ¿qué? Pupusas, podemos hacer pastelitos, enchilada. Podemos hacer macarrones con salsa de esta. Podemos preparar esto por primera vez, a ver qué es lo que sabe, si es rico. No sé, usted, si lo mezclamos con atún, no sé, algo. Podemos inventar en la cocina. Que nunca habíamos visto también. Ajá, si ustedes quieren que hagamos un día sopa de frijoles, pues déjenlo en los comentarios. Acuérdense que aquí está mi cocinita que pues por cada invierno se va lavando. Pues miren, antes la tierra hasta dónde llegaba, miren. Y hoy, ¿hasta dónde se me ha lavado? Al rato vamos a tener una cocinita digna para cocinarles a leña, Vanio Luisini. Así que, ¿qué pensás vos de esto, Luis? Contanos. Contento con el presidente. Contento, está feliz de estar contento. Pues sí. Yo también, la verdad, la vez pasada que estábamos en el redondel, vi como cuántos camiones, como unos 5 camioncitos, va. Bien taqueados de comida que iban para la... ¿Cómo se llama aquí vos? Para el cuartel, que yo sabía que falta más por repartir. Entonces, pues agradecerle a nuestro señor presidente de que por lo menos se ha acordado de nosotros, va. Y aún a pesar de que ya pasó la pandemia, sigue ayudando, ¿verdad, amor? Sí. Porque imagínate, lo más importante son los lugares rurales que están bastante así bien metidos. Pues esa gente, pues, puya, para ellos, o sea, es de 10. No les digo que a nosotros no, pero a esa gente que vive más adentro, pues, yo estoy feliz porque pues les ha llegado su comidita, aunque sea por unos par de días, pues ya la gente ya pueden comer, o sea, pueden disfrutar de ya sea de cualquiera de estas cosas. Entonces yo estoy bien agradecida, la verdad, porque pues es un apoyo de que no cualquier presidente lo hace. Y tantos cambios que han habido en el país que pues esperemos que sigan para bien, que podamos disfrutar. Uy, no, gente, no, aquí voy a hacer mi cuarto de mía, yo aquí, babo, no es paja. O mandar a hacer unos túmulos, babo, o tirar ahí huistes para que les pinche la llanta. Mentira, bicho. Miren, fíjense que yo aquí tengo chontes, tengo guacamayas, tengo tucanes, tengo ¿cómo llaman la amenaza? Viene el torogó, viene la ardilla, o sea, tengo tacuacines también, tengo un chucho, tengo dos gallos. En fin, yo tengo un zoológico aquí en mi casa, bicho, que la verdad que más tarde viene el chonte y ha estado haciendo brisa. ¿Oí? Oye, ya les están saludando.
porque créame que ha estado haciendo tanto calor aquí en Sonsonate que créame que si ustedes me ven vestida así es porque pues, tampoco me voy a salir con un suéter y un pants o algo así. La verdad ha estado haciendo bastante calor y lo bueno que tenemos alrededor es palos que por lo menos nos hacen a la brisa de estar un poco más fresco, aunque no crean, es bastante caliente. El reto de ahora va a ser meter ahora todo y que nos entre bien, va. Que nos cupa bien, que cupa bien. No, van a decir, Stephanie, no se dice así, se dice cupió. No, hombre, nos tiene que caber todo, vos. Yo la verdad no me acuerdo cómo venían, vos. Pero vamos a tratar de ordenarlo como mi más o menos me deba. Porque la verdad no me acuerdo cómo venía todo esto, vos. ¿Y vos, Luis? No, ya no. Lo más grande venía abajo. Abajo, lo más grande. Vaya, espérate, vamos a ordenar. Hasta mejor me va a quedar todo, ya vas a ver. Mira, Luisini. Ah, yo te puedo ordenar mejor que los que van empacando. Va, entonces Luis dice que abajo iba lo más grande. Vamos a ver si es cierto. No, hombre, mira, está mejor está la cosa. Mira, guachá. Digo yo. Vamos con las más secas. Las más secas o las más gordas. Va. Vine a ver. Miro. ¿Cómo la ves, Luchini? No es paja. Hasta mejor lo ordené, mira, Luis. No, es que soy una experta, va, Luis. Mira, este espacio me quedó. Mira, mira, Luis. El papel hizo falta. Ay, sí, ya no me va a caber. Bien, sí, está. ¿Crees? Sí, está. Va, guachá. No, es que... No, hombre, gente. Cuando algún día yo esté en la yusa y mande las cajas, mira cómo te las voy a empaquetar bien. ¿Cómo la ves? Sí. No, bien, quedó bien todo. Mira, Luis, no es paja. Y lo vamos a meter, mira. Y la leche la vamos a doblar. Y hasta... Mira, mira, guache. Guache. Mira. Hasta mejor quedó, mira, Luis. Igual quedó, mira, Luisini. No, así que pues así está la cajita que nos entregaron el día de ahora. Hasta aquí terminamos el video de... Hola. A ver, aquí le tengo... Hola. Dori, el Dori dice. Doris dice, va, no, buscando sea. A Doris. No. Bueno, pues ya, mi gente hermosa, sin tanta casaca, no los quiero aburrir. ¡Coffee! No los quiero aburrir con tanta bradería y con tantas cosas. Entonces, esperemos que les haya gustado este video el día de ahora. Y si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal. Dejen su bonito like, aunque estén viéndonos en tele, chicos. Déjenos su bonito like porque eso es bastante importante. Y dejen su bonito comentario, ¿qué les pareció? Si son nuevos, suscríbanse. Espero les haya gustado. Déjenos un comentario, ¿qué les pareció? ¿Qué podemos hacer con esta clase de comida? Que, o sea, no es del otro mundo, pero eso que viene ahí, pues para nosotros es primera vez que lo vemos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!